Malkovich. Malkovich, Malkovich. Malkovich, Malkovich. Malkovich, Malkovich, Malkovich. Malkovich, Malkovich. Malkovich. Malkovich! Malkovich. 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 El clip que acabáis de ver pertenece a la película Cómo ser John Malkovich de Spike Jonze y lo he utilizado en este vídeo de Mundo Editorial porque creo que ilustra muy bien la tendencia que está siguiendo el sector. Y para seguir esa tendencia, os voy a hablar de una herramienta que utilizan las editoriales. Pero antes de eso, dejadme deciros que mi nombre es César Cañete y que os invito a quedaros en este vídeo hasta el final. ¡Dentro cabecera! Bien, esta herramienta de la que os he hablado en la introducción no es otra que la segmentación, un recurso marketingiano que viene de perlas a las editoriales. ¿Y por qué? Porque el negocio editorial es un negocio de riesgo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues que los editores ponen una cantidad de dinero sobre un producto, un libro, una historia, una ficción, que no saben si va a funcionar y si van a vender o no van a vender toda la inversión inicial que han puesto. Por tanto, tienen un margen de riesgo que puede ser más grande o más pequeño, pero que ellos van a intentar reducir al máximo. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, pues una de las herramientas que utilizan es la segmentación. ¿Y qué es la segmentación? Pues la segmentación no es otra cosa que saber los gustos de sus lectores, pero no solo los gustos, sino también a qué grupo de población pertenecen, si son hombres, si son mujeres, si son de una edad o si son de otra edad, si se dedican a una cosa o se dedican a otra, si son abogados, son abogadas, si son taxistas, si son porteros o lo que sea. Toda esa información que antes no tenían disponible, ahora sí la tienen disponible gracias a algo como las redes sociales. Sí, como Facebook, como Twitter, como TikTok, como Instagram, estas empresas, aunque no venden la identidad de sus usuarios, y venden la información que se deriva de ellos, que es anónima, como decir la edad. Tenemos en este grupo de edad un montón de gente que le ha dado like a este tipo de contenidos. Tenemos un montón de peña que se dedica a esto porque lo ha puesto en Facebook, que le ha dado like a esto, que lo ha comprado o que ha hablado de ello. Toda esta información es valiosísima para la editorial porque podrá reducir muchísimo ese riesgo del que os hablaba al principio, sabiendo por qué libro apostar. Esto antes sucedía de una manera mucho más analógica y era lo que sucedía cuando había un pedazo de bestseller, léase Los Pilares de la Tierra, que en cuanto triunfaba y vendía miles, millones, miles, cientos, miles de millones de libros, las editoriales acababan yendo a por libros del mismo estilo porque sabían que había funcionado. Pero claro, esto era siempre a posteriori. Ahora, gracias a la segmentación, gracias a esta información, pueden hacerlo antes y hacer una previsión de estos libros que van a funcionar. Y por tanto, arriesgarán por un contenido que es mucho menos original que el contenido por el que podrían apostar si se fijasen en el contenido y no en las características de este contenido. Si se fijasen en que está bien lo que está escrito o si se arriesgasen por algo nuevo, algo que no ha salido antes. De ahí que se vaya homogeneizando todo el tipo de contenido que puedas encontrar. Cuando funcionó 50 sombras de Grey, tenías por todos lados miles de títulos de este estilo. Lo mismo sucedió
con Dan Brown, pero es que ahora mismo van antes y miran el tipo de contenidos que pueden publicar según la cantidad de gente que le ha dado like a una publicación similar o que les gusta este tipo de tal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que por encima del criterio de un editor que podría juzgar lo que es el contenido del libro, del manuscrito, del autor que lo presenta, está el criterio de marketing que dice, tenemos una bolsa de 100.000, 200.000, 500.000 personas, y lo sabemos, porque nos ha dado la información las redes sociales, que les gusta este tipo de cosas, que se dedican a esto y que encima compran libros. Por tanto, tenemos que buscar un libro que encaje en estas características. Y si no lo encontramos, lo vamos a encargar. Como decía, antes las editoriales tenían acceso a este tipo de información a posteriori. Lo sabían por los títulos que lo habían petado, pero aún así no tenían la mitad de segmentación, es decir, de saber qué grupos de personas y que se dedican a una cosa y que tienen una edad, que les había gustado el libro que había comprado, porque esa información no era accesible, ya que no se reflejaba en ningún sitio, a no ser que hicieras una encuesta entre los lectores de un título en concreto. Ahora, sin embargo, sí que las previsiones se pueden afinar mucho más porque las editoriales tienen acceso al Big Data, o lo compran o lo tienen a través de las propias estadísticas que sacan de sus diferentes páginas en redes sociales, ya sean de Instagram, ya sean de Facebook, ya sean de lo que sean. Siempre me gusta poner este ejemplo para compararlo con el pasado y cómo funcionaba antes. Bien, las editoriales no podían hacerlo, pero algo como Círculo de Lectores sí que podía, porque la modalidad de Club, que os dejaré el vídeo de derechos subsidiarios por aquí para que sepáis lo que es Club, pero el Círculo de Lectores es un tipo de derecho subsidiario, lo que hacían era tener una cantidad bastante elevada de miembros, no sé hasta cuánto llegaron en Círculo de Lectores, pero yo recuerdo que tenían por lo menos 1,5 millones de suscriptores, de miembros, hace 15 años, que cada mes le daban una información detalladísima de cuáles eran sus gustos. ¿Por qué? Porque estaban obligados estos lectores a pedir dentro del catálogo de Círculo de Lectores al menos un título. Y de esta manera, cada mes, Círculo de Lectores tenía una información de primerísima mano, ya que conocía a sus miembros, sabía su edad, sabía a qué se dedicaba, sabía un montón de cosas. De hecho, sabía cuál era el libro o cuáles eran los libros que habían comprado en el pasado y podían hacer una previsión perfecta de qué era lo que les gustaría consumir a estos miembros de su club y, por tanto, podían prever qué tipo de libro querrían. Entonces, reducían el riesgo al mínimo posible. Así pues, la segmentación no es más que la clasificación de tus potenciales lectores según sus características, tanto de edad, como de trabajo, como de gustos, como de un montón de variables que te ayudarán, si tienes una editorial, a reducir el riesgo al mínimo a la hora de apostar por un título. Pero como efecto secundario, como daño colateral, lo que conseguirán es que todos los títulos acaben siendo parecidos porque la editorial no se arriesgará por un título que no encaje en las características que creen que va a funcionar. Así pues, aquí toma sentido ese clip que os he puesto al principio de la película de Cómo ser John Malkovich, que al final te paseas por las librerías y acabas viendo una cantidad de títulos similares, parejos los unos a los otros, que no arriesgan nada. Así pues, aunque sea una herramienta que pueda ser muy útil para reducir ese riesgo y para la editorial, es una herramienta que acaba con la diversidad dentro de los títulos y la apuesta por los nuevos valores y por los nuevos talentos que podrían ofrecer algo nuevo que haga crecer y variar y enriquecer la literatura de un país que empieza a no apostar por nuevos valores porque no se arriesga. De cualquier manera, espero que os haya quedado claro lo que es la segmentación y espero que me haya quedado a mí un vídeo cortito y conciso de lo que quiero decir con lo que es la segmentación. Espero también que os haya gustado, que si queréis le deis al like, que os suscribáis al canal, que pongáis comentarios para que podamos tener un debate sobre esto de la segmentación o sobre el mundo editorial o sobre lo que os dé la real gana y que por supuesto le echéis un vistazo a los enlaces de mis novelas allá abajo que están fuera de lo que espera una editorial vender. Si no, ya me las hubiesen contratado. Y os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Muah!